señores, seguimos aquí en este gran encuentro de hermanos guayabenses en el exterior, un encuentro de confraternidad. Estoy con mi amiga Rosa de Long Time y con mi amiga Xiomerki. Señores, esto es algo bonito. Yo quiero que ustedes me digan, ¿cómo se sienten ustedes con este gran encuentro en el día de hoy? Yo me siento muy contenta porque he visto muchas personas que tenía mucho tiempo que no veía como aquí. Y sobre todo, un verano en Nueva York fabuloso. ¡Qué chévere! ¿Qué dice Rosa? ¡Oh! Encantadísima de ver a mis compatriotas todos aquí juntos, siendo una sola familia. Es increíble lo que uno siente cuando uno se junta lejos de su pueblo natal, con sus amigos, con su familia. La emoción es algo que no tiene explicación. Entre ellas debe haber una o dos
generales de su promoción o de su época, y es verdaderamente motivo de orgullo, de honor, que sea de la comunidad de Mano Guayabo y que sea Mano Guayabo que le entregue un reconocimiento a esa labor, no solo de llegar a ocupar el rango, sino de qué forma, sino de representar a la comunidad y al país de manera digna, que durante toda su hoja de servicio la Policía Nacional lo hizo con dignidad y poniendo en alto la comunidad y el país. Sí, estas son de las cosas que hay que destacar. Tú sabes que con relación al papel de la policía, siempre ha existido mucha reserva, porque la policía en todas partes siempre ha tenido cierta distancia con el pueblo. Sin embargo, hay personajes que acercan a la institución al pueblo, y Juana Francisca Campuzano ha sido una de ellas. Yo soy testigo porque ella, mira, yo estuve en Madrid, por ejemplo, cuando ella fue comandante en la región sur. El trabajo con la policía comunitaria, el trabajo con la policía juvenil, es algo extraordinario que se estuvo haciendo ahí. Pero el trabajo social, el trabajo dentro de lo que es la dirección de la parte de género de la policía, también a todas las posiciones que ha ocupado dentro de la institución. Y yo creo que el hecho de que hoy haya una asistencia masiva de todos los manoguayabenses, de todas las áreas de Mano Guayabo, dando ese apoyo a que Francia esté aquí, Francia como cariñosamente le llamamos a Juana Campuzano, habla de ese legado y de ese compromiso y de esa representatividad que sienten los manoguayabenses de tener una persona de ese nivel representando, no va a ganar hacia la Policía Nacional, partiendo de que viene de personas muy tradicionales de la comunidad. Es decir, Juana Piquín, ¿quién no conoce a Juana Piquín? A Piquín, su esposo, personas que fueron comerciantes, los principales comerciantes del país. ¿Quién no recibió de su familia un juguete, una manzana en Navidad? Es decir, que es una combinación muy bonita, muy extraordinaria lo que se da aquí hoy. Y yo creo que todo humano guayabense debe sentirse orgulloso el día de hoy de estar aquí. Y que ese reconocimiento lo recibimos todos. Lo entregamos, pero al mismo tiempo nos sentimos como si somos nosotros mismos que lo estamos recibiendo. Nicole Hernández Canario, mi sobrina, hija de Elizabeth Canario, cariñosamente la beba, y de mi amigo Tomás Hernández. Vicepresidenta. Así mismo. Nicole, durante todo el colegio, ella se destacó en su colegio siendo líder dentro de sus promociones, y era siempre o presidenta o vice. Y ese liderazgo lo ha mantenido por siempre, no solamente en el grupo, sino también liderando lo que es las asignaturas y el trabajo en la docencia, en la educación y en la preparación. Como profesional, como joven, nos sentimos sumamente orgulloso porque se ha graduado nada más y nada menos que con honores máximos de magna cum laude. Y para nosotros es un gran honor, un gran placer. ¿Cómo te sientes compartiendo con toda tu gente aquí hoy? Ay, estoy muy emocionada porque todas estas personas, tengo muchísimo tiempo que no la veo. Hay personas que yo ni conocía. Estoy aquí con la familia, con los amigos. Hace mucho que yo no voy allá, Santo Domingo. Entonces ver todas las personas. Todo heredado de parte de tu madre, ¿verdad? Es una gran herencia que probablemente amigos que no son contemporáneos con ella, pero que producto de recoger esa historia de su mamá, tiene mucho más amigos que lo que ella ha podido cultivar de manera propia.